En un principio, con los pilotos que estaremos en el CEC, será un poco de aprendizaje, pero a la vez esperamos que tengan buenos resultados. Será complicado poder estar en el podium, pero sí que pueden hacer buenas carreras y empezar el año, ir de menos a más, progresar y que al final de año estén luchando por buenas posiciones. Bueno, hay que ir poco a poco, ¿no? Hay que inculcarles que lo primero tienen que aprender y que luego llegarán las victorias. Y según ellos vaya pasando la temporada y se vean más fuertes y vayan progresando, yo creo que ellos mismos se motivan para poder algún día llegar a disputar y a poder ganar carreras, que al final es un poco el objetivo, ¿no? El que aprendan, que mejoren, que aprendan y que al final puedan disputar y vencer carreras. Campeonato regional, ya el año pasado Yago quedó campeón de Castilla y León en categoría alevín. Este año tenemos varios pilotos en alevín, en cadete, en junior, en senior. Entonces, bueno, es un poco luchar por intentar ganar en todas las categorías que podamos. Lleva ya varios años en el equipo, tengo mucha relación con él, con sus padres, y bueno, el año pasado la verdad que salió muy bien, pues consiguió vencer el Campeonato Castilla y León en alevín. Este año, al cambiar las edades a nivel nacional, pasa a categoría cadete. Lo va a hacer bien, pero claro, siempre el primer año de cada categoría, viendo pilotos que ya llevan 2 años, incluso alguno puede generar hasta ser su tercer año de categoría, pues te cuesta, ¿no? Estamos hablando de críos de 11 años, entonces, bueno, el primer año será un poco más de aprendizaje y a partir de ahí ya es donde tienen que tener más resultados. Es un piloto que es tranquilo, ¿no? No es un piloto muy nervioso, no comete errores, es muy raro que cometa un error. Entonces, bueno, se puede ir trabajando e ir de menos a más, porque, como te digo, no es un piloto de estos que salgan y vaya muy nervioso, te haga un trompo, se pega un golpe. Es muy difícil, ¿no? Durante el año no comete ningún error.